Thank you. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, dependiendo a de la hora que me vean. Por supuesto, este video es grabado, no es en vivo, entonces trataré de interactuar con ustedes en el chat, pero no de viva voz, obviamente. ¿no? Eh, y atentos, que trataré de usar un lenguaje eh, un poco extraño, ya que he descubierto la extraña y repulsiva manera en que YouTube... Eh, desmonetiza, incluso bloquea videos a partir de a usar palabras que vaya a veces son fundamentales pero no, no permite usarlas. no es muy delirante. y además que esto lo aprovecha. por supuesto para censurar. es raro que haga videos cortos. espero inaugurar también una una tradición. Eh, prefiero en vivo. Yo, yo prefiero por mucho los aquellos videos, es, aquellas transmisiones que son en tiempo real. sin embargo, me han pedido mucho que trate de hacer videos cortos y lo trataré de hacer también transmisiones cortas, pero vaya, este primer video o por lo menos en esta fase porque ya he hecho hace mucho videos cortos, serán será el primero. Y concretamente hablaremos de algo que obviamente en occidente es tradicional la desinformación. Sin embargo, eh, llama la atención que en algunos espacios críticos independientes, plataformas de video, redes sociales, algunos lo ven como una amenaza eh, casi casi a la vida en todo el planeta, sin embargo trataremos de mostrar que es algo tradicional. ¿A qué me refiero con esto, por supuesto? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver los 153 kilómetros en el título del video? Es la, la distancia mínima que separa eh, el territorio cubano de, ter de, ter de ter territorio estadounidense de la península de Florida, concretamente, en un escenario que desde hace décadas es hostil por parte del imperialismo estadounidense en contra de Cuba y, por supuesto, a partir de 1961, iba a decir 59, pero no necesariamente, a partir del 61, eh, la República Cubana, revolucionaria después del triunfo dos años antes, se mantiene desde ese momento como un aliado, en ese momento no de la Federación Rusa, sino de la Unión Soviética, pero su, su sucesor... Rusia sigue manteniendo una relación estratégica. No en todos los terrenos, principalmente en el comercial, pero por la coyuntura en la que vivimos en contra de Cuba y por supuesto en contra de la Federación Rusa. Suenan las alarmas en Washington por la llegada de una parte de una flota rusa a aguas cubanas, al puerto de La Habana, además, ¿no? Y hablaremos de eso, ¿no? No es es algo de hecho tradicional. Entonces, como suelo hacerlo en las transmisiones largas y en vivo, Haré, haremos aquí exactamente lo mismo. Ya saben lo protocolario. Por supuesto, si quieren hacer aportaciones, es buen momento, porque, por ejemplo, la, hace tres días que transmití el pasado viernes, eh, YouTube, a los, ¿qué habrá sido? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Me, me desmonetizó un video por hablar justamente, eh, ni siquiera era el, era el tema del video, pero lo tuve que mencionar porque lo mencionaron justamente en el chat. Y es un tema de un criminal que falleció en, en, en una cárcel mexicana. Hice referencia a ese sujeto y a las aficiones repulsivas de ese sujeto, ¿no? que de hecho era reconocido por ello. Pregúntenle al exgobernador de Puebla, el llamado Gober Precioso, a quien me refiero. En fin, a lo que nos compete hoy, ¿qué ocurrió? el martes? Desde el martes pasado, aunque fueron llegando paulatinamente a las costas habaneras. En la costa de La Habana, primero llegó el tanquero Pashin y luego el, un remolcador de la Marina Rusa, el Nikolai Chikar, y más tarde se le sumaron, la, bueno, una, fra, una fragata que de hecho ya es bastante famosa, eh, la del almirante Gorshkov, que es de la flota del norte, de hecho, y más tarde el submarino, el submarino nuclear Kazán, que de, de hecho, desde que se informó que había llegado el submarino Kazán, bautizado con ese nombre, eh, ahí se puede ver cómo están, no, no necesariamente la desinformación eh, con tal de favorecer la narrativa propagandística estadounidense, sino también la desinformación en cuanto a lo básico. Decir submarino nuclear no, no se traduce en, sub, en submarino con armas nucleares, se traduce en que es un submarino con propulsión nuclear. ¿okay? Y de hecho lo declaró el gobierno ruso, el Kremlin, la misma embajada en La Habana. No es un submarino, no, 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 no trae armas nucleares. Claro, tiene el potencial de, de que sean montadas en, en el submarino, pero no es este caso. ¿okay? Entonces, eso también tiene mucho que ver con el pánico, que, no nada más el pánico, sino también la, eh, el intento constante de demonización por parte de Washington y también por la cúpula de la gusanería en, eh, en, suelo, en suelo de miami no solamente cubanos exiliados muchos de ellos terroristas sino también de toda américa latina. con respecto a la relación entre el gobierno de la habana y el gobierno de el gobierno moscovita entonces bueno qué ocurre en la última semana llega esta parte de la flota del norte ruso a aguas cubanas no es la primera vez es que llegan eh, constantemente eh, no constantemente pero por lo menos cada dos años hace su presencia alguna embarcación rusa eh, principalmente comerciales, pero de vez en cuando también militares. Y obviamente está el fantasma del llamado, de la llamada crisis de los misiles cubanos, que está totalmente. Eh, Parcial a favor de la narrativa y el discurso estadounidense ya histórico dentro de la academia, porque no fue, no todo comienza con la crisis de los misiles cubanos. El título correcto de ese episodio, de ese proceso, tuvo que haber sido la crisis de los misiles turcos o italianos o en suelo británico, y posteriormente la crisis de los misiles eh, cubanos, que realmente eran soviéticos en, emplazados en territorio cubano. En respuesta a las acciones de, de Washington y de la OTAN en los países ya mencionados. Entonces, ya desde ese momento de desinformación. Y sería interesante recapitular: lo que están viendo es una, una sesión de la OTAN, ya hace ya de varias décadas, la, la OTAN fundada en 1949, cuatro años del, de, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y cu, cuyo único afán era, en primer lugar, contener la expansión de la influencia del marxismo-leninismo, principalmente en Europa del Este, eh, ante el avance después del 45 de distintos gobiernos socialistas, no solamente en la Unión Soviética, sino también eh, en la periferia soviética al oeste inmediato de las fronteras de la URSS. Y por supuesto, porque mucha, mucha gente pensaba, ah, si sí, el pacto de, Varso de Varsovia es una alianza agresora. No, de hecho, el pacto de Varsovia es una reacción a la fundación de la OTAN. La OTAN se funda en el 49 y el pacto de Varsovia seis años después, en el 55. El, el Pacto de Varsovia, de hecho, es para tratar de contrarrestar la agresión que se presentaba a la OTAN. Además, de la OTAN fun, eh, fungía con la misma estructura y el mismo plan de invasión y de ataque en contra de la Unión Soviética que había tenido la, la, la Alemania nazi. Sin mencionar que muchos miembros fundadores de la OTAN, y a la postre también de la Unión Europea, eran altos miembros del partido nazi, tanto militares como civiles. Entonces entender también quién agrede a quién. Históricamente, no me refiero nada más en, a finales de los 40, sino también en la década pasada, llegando a, a, al año 2013-2014, que de hecho estamos, se está cumpliendo 10 años, una década con un mes de la masacre de Odessa, ocurrida en 2014 en mayo. Entonces, justamente, de hecho aquí se puede ver, eh, North Atlantic Alliance, eh, primera estrategia de los 12, eh, de los primeros ministros del Pacto Nacional y se reúnen en la capital, bueno, bla, 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 ¿no? pero entonces vuelvo a lo mismo, recapitulando, seis años después de la fundación de la OTAN, el pacto atlantista, por supuesto coordinados por, por Estados Unidos a través de, además de su plan de chantaje, que es el plan Marshall de reconstruir a Europa Occidental sometiéndola a los deseos expansionistas de Washington para contrarrestar la Unión Soviética y justamente posteriormente se va a fundar, déjenme quitar esta porque se, se alcanza a ver muy extraño, ahí se puede ver justamente el proceso expansionista de la OTAN, desde el 49 hasta la última adhesión en 2000, 2023, 2023-24, de hecho ahí está justo, no parecía. cuando se suman, ahí lo pueden ver en, en verde, en Escandinavia, Suecia, y bueno ya de, fuera de la esfera germánica escandinava, Finlandia, que Finlandia siempre juega el rol de víctima, ¿no? Pero vean el papel que tuvo Finlandia vinculado a la Alemania nazi atacando la Unión Soviética y el papel que tuvieron incluso en el sitio de Leningrado, hoy Petrogrado, nuevamente San Petersburgo. Y también previamente con la mancomunidad polaco-lituana, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre quieren jugar como las víctimas en la rusofobia eterna que se pregona por esos lares desde hace prácticamente un milenio. Y entonces el Pacto de Varsovia, aquí en pantalla se funda justamente para contrarrestar eh, lo que era la, la Alianza Atlántica. Y aquí podemos ver a los miembros del pacto de Varsovia, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, con más tarde Ember Hoxba, Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito sale del pacto de Varsovia, y un rompimiento entre, entre Joseph Bros, Tito y Stalin. Y aquí podemos ver. Eh, la Alianza Atlántica, que por momentos también se resquebrajó, porque por ejemplo Francia amenazó con abandonar, no lo hizo, pero sí, eh, hubo relaciones muy tensas entre Washington y el gobierno de De Gaulle. En fin, entonces nuevamente la OTAN, eh, que, cree, que surge en el 49, y su consiguiente respuesta, el Pacto de Varsovia en el 55. ¿Y qué ocurre en el 91? Obviamente el Pacto de Varsovia desapareció, no así la OTAN pese a las promesas que le hicieron tanto al gobierno soviético como al gobierno de la Federación Rusa, primero a Mikhail Gorbachev y posteriormente a Vladimir, a Vladimir Putin, ojalá, a este, a este Boris Yeltsin, que acaba siendo prácticamente un agente estadounidense y reaccionan muy tardíamente tardiame, muy en una década de los noventas funesta para la, para la Federación Rusa postsoviética, después de dos conflictos de balcanización en contra de Rusia promovidos por Washington, orquestados por Washington. Que fueron las dos guerras del Cáucaso, concretamente en Chechenia, pero que no nada más se redujo a Chechenia, sino también a las otras autonomías caucásicas, Cabardino-Balkaria, Ingushetia, eh, Daguestán, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, justamente, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy recapitulando esto. Para entender lo que ocurre en el 62, es fundamental. Es fundamental entender lo que ocurre en el 62. A ver, déjenme abrirle a Marzó, que quiere, quiere entrar a la habitación. Esperenme, en un segundo. Sí, incluso haciendo videos grabados, porque no, prefiero, a ver, no, no voy a pausarlo, porque si no, se complica un poco la cosa. En fin, lo que estamos viendo, de hecho, son promocionales de, de la propaganda del Pacto de Varsovia, que lo repetimos, es en respuesta a la OTAN. Y en el 91, el Pacto de Varsovia desaparece, no así la organización del Tratado del Atlántico Norte, todas las promesas que hizo el gobierno de George Bush Padre y los sucesivos, incluso peticiones por parte del gobierno, primero de Yeltsin y posteriormente de Vladimir Putin, eh, de adhesión a la Alianza Atlántica, no se cumplieron, obviamente, no, jamás lo buscaban, porque siempre han buscado tener un antagonista y llegar al punto en que se llega a partir de 2013, incluso desde antes, porque no comenzó tampoco en 2013, 2014, con el golpe paramilitar. En suelo ucraniano, sino ya desde, desde la década anterior, con la paulatina adhesión de los países bálticos a la alianza, etcétera, etcétera. No, no, obviamente en el 91 no desaparece la OTAN, todo lo contrario, se expande y van cruzando las líneas rojas que había Moscú advertido. En primer lugar, no adhería a ninguna, a, a ninguna nación otra miembro del pacto de Varsovia y ocurre. Tampoco adhería a ninguna nación, otra a parte de. ...de la Unión Soviética y también ocurre... ...los tres bálticos e incluso Ucrania... ...que se busca hacer esto desde... ...desde 2013-2014... ...cuando realmente comienza la guerra... ...la agresión en contra de la población de Donbass... ...de Donetsk, Lugansk, Zaporilla, ...el Kersoneso y además de Crimea... ...y justamente el Pacto de Varsovia... ...sí, desaparece... Sí, siempre con la excusa... ...obviamente de la invasión soviética... ...de Europa Occidental... ...y por supuesto... La respuesta inmediata por parte del gobierno de Moscú y del gobierno de Varsovia, etc., fue forjar una alianza militar para contrarrestar todas las agresiones por parte de la OTAN. Porque volvemos a lo mismo, siempre se ha beatificado el rol que ha tenido Occidente cuando Occidente ha sido el agresor primigenio, primero en contra de la Unión Soviética y posteriormente en contra, en contra de, la, de la Federación Rusa. Bueno, véase, por ejemplo, inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, el llamado Plan Impensable. Con ese título lo manejaban, incluso el reclutamiento de prisioneros de guerra nazis para forjar una alianza con el ejército estadounidense y occidental para invadir inmediatamente después la Unión Soviética, que además estaba en ruinas en el 45 después de haber derrotado a la Unión Soviética eh, a la Alemania nazi, que costó la vida de más de 27 millones de soviéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en esta coyuntura ahora vayamos a las Antillas Mayores, vamos al Caribe. En el 59 triunfa la Revolución Cubana. Al mando de los hermanos Castro, eh, Ernesto Guevara y demás personajes, Camilo Sinfuegos, por ejemplo. Y de hecho, en el 59, bueno, en el, cuando entran en a La Habana y hasta el 61, el gobierno de Fidel Castro no se había decidido, el gobierno cubano revolucionario no había decidido qué sistema económico adoptaría. Todavía, todavía ellos oscilaban incluso en, vaya, el mismo capitalismo. Por eso Fidel Castro va a visitar va a visitar suelo, suelo estadounidense, esperándose reunir con Eisenhower, eh, con Eisenhower, que no lo va a recibir, ahorita vamos a ahondar un poquito en eso, y ahí se torna justamente al marxismo-leninismo y declara que Cuba es una república socialista. Mientras tanto, en el 59, después de la adhesión del de gobierno turco, de la república turca a la OTAN, a partir de 1959 se instalan en suelo turco misiles con capacidad nuclear. Los famosos, los famosos Júpiter, los misiles Júpiter, que no eran intercontinentales, pero sí de mediano alcance. Y con ese mediano alcance era suficiente para, vaya, atacar las grandes ciudades soviéticas, por lo menos en el oeste de la Unión Soviética. O sea, de los Urales hacia el oeste. Moscú, incluso Leningrado en ese momento. En fin, por eso menciono que se le, siempre se le ha tenido que llamar la crisis de los misiles la crisis de los misiles eh, turcos porque realmente es una respuesta a lo que ocurre en, la, en lo que ocurre en suelo cubano a lo que hizo Estados Unidos en Turquía. No, no, es en Turquía. Porque también ocurre en suelo en suelo italiano, en suelo británico y, y puede ser que en otras naciones parte de la OTAN, solamente que no lo sabemos. Esos son los misiles los famosos, famosos misiles Júpiter, Y esto que están viendo de hecho es una es una foto del lugar donde están eh, emplazados en suelo turco. En la, en la base de Chikli, La base de Chikli está, está en el Egeo, en la provincia de Izmir, vaya, la antigua Esmirna, en tiempos griegos y, en tiempos griegos y bizantinos, romanos bizantinos. Y en Chikli estaba emplazado estos misiles que tenían la capacidad de impactar la Unión Soviética en pocos minutos, concretamente la gran capital, la gran capital federal, el, el territorio, territorio moscovita. Y de ahí vendrá la respuesta justamente por parte de... Por parte de Moscú, vaya, en totalmente simétrica y consecuente y lógica. Tú militarizas mi periferia, bueno, voy a hacer exactamente lo mismo. Con misiles nucleares, voy a colocarlos en La Habana, a muy pocos kilómetros de suelo, de suelo estadounidense. Tan solo, bueno, el punto más cercano son 153 kilómetros que separan eh, el último islote de Cuba, de, eh, de Cayo Hueso, de Key West. 153 kilómetros. De ahí el título, por cierto, de, esta, de este video. Iba a decir transmisión, pero recuerden, no estoy en vivo. Entonces, de hecho, Fidel Castro viaja inmediatamente después del triunfo de la... Déjenme encender un cigarro. Inmediatamente después del triunfo de la Revolución, viaja a suelo estadounidense, viaja a Nueva York, que de hecho hasta había planes para asesinarlo. Déjenme beber tantito. Con este ex militar Dwight Eisenhower, y no, no lo, recibe, no lo recibe el gobierno estadounidense. De hecho, mandan a Nixon, futuro, futuro además presidente estadounidense. Entonces Castro le dije: Por supuesto, no, nunca buscan la paz. No voy a manejar el, el país igual que Batista durante décadas, títere de Estados Unidos. Y además, que había convertido a, a La Habana en un refugio de mafiosos estadounidenses, de la, magia, de la mafia, por ejemplo, italo-estadounidense, judía-estadounidense. Y además, en un campo, pues, prácticamente en una colonia, entre comillas, en este concepto horrible que manejan, República Bananera, y también en un prostíbulo por parte de Estados Unidos, de explotación de mujeres, por ejemplo, y de niños incluso. Y que está justamente en suelo estadounidense, y no, no se reunió con Eisenhower. Y esto, pues ahí, ahí se ve, de hecho, los planes por parte de Estados Unidos de, no nada más de no reconocer al gobierno cubano, sino de atacar y tratar de desarticular el nuevo gobierno revolucionario y, ahora, y se va posteriormente a fraguar la operación Mangosta. O sea, de hecho, el, el bloqueo en contra de Cuba no comienza, no comienza, muchos piensan que comenzó con el triunfo de la revolución o con la crisis de los misiles. No, de hecho, el bloqueo en contra de Cuba comienza cuando todavía Batista estaba en el poder lo bloquean para que no entren armas a Cuba y no caigan en manos de los rebeldes en ese momento en la Sierra Maestra. Y posteriormente lo van sofisticando para estrangular al pueblo cubano y provocar un levantamiento a los estadounidenses, primero con el triunfo de la revolución y posteriormente con la crisis de los misiles cubanos, aunque se haya solucionado crisis de los misiles cubanos, lo repite entre comillas. Lo correcto sería la crisis de los misiles la crisis de los misiles turcos y la crisis de los misiles italianos e incluso británicos, ¿no? Entonces, justamente el gobierno moscovita empieza a. Déjenme ajustar esto. Ahí está. Empieza a mover sus piezas, ok. Le dio la espalda a Washington a Cuba. Pues vamos a acercarnos al gobierno, al gobierno de La Habana. Y justamente Nikita Khrushchev manda en el 60 a este. ¿Cómo se es llama este hombre? Que era armenio, además. Anastas Mikoyan. Anastas Mikoyan lo manda a reunirse con Fidel Castro. En esas, Mikoyan, de hecho, era jefe del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, era, digamos, vaya, en ranking podríamos considerarlo como el sexto, séptimo hombre más importante dentro de la URSS, en la URSS post-Stalin, Stalin ya había muerto, había llegado al poder este arribista Nikita Khrushchev, repudiado por gran parte de... de los conservadores en la Unión Soviética, además conservadores, me refiero a conservadores auténticamente leninistas, stalinistas, ¿no? Incluso por la China de Mao Zedong, que lo. Vaya, ellos, el gobierno de Pekín es quien lo tilda realmente de una revista. Pero más allá de esto, mandan a Anastas Mikoyan, que era armenio, aunque no nace en Armenia, él nació en Georgia. Y siempre los armenios y los georgianos tuvieron roles protagónicos en las Cancillerías soviéticas. El último, por ejemplo. El último canciller soviético era también caucásico, era este Eduard Shevardnadze, nativo de Georgia, y además que se convierte, si no me equivoco, en el segundo presidente de Georgia. Pero más allá de esto, manda, manda Khrushchev a Mikoyan, y bueno, ya, llegan a un acuerdo que el, lo principal va a ser, eh, debido al bloqueo que ya inició por Washington en contra de Cuba, va a ser buscar un aliado comercial. Entonces van a acordar el, el azúcar a cambio de, a, a cambio de combustible. Porque bueno, históricamente Cuba desde el siglo desde el siglo XV había sido uno de los mayores productores de caña de azúcar del mundo, a pesar de que la caña no era nativa de la región. La incrustan los españoles y de hecho acaban deteriorando brutalmente el suelo con un monocultivo, porque en Cuba nada se producía justamente azúcar y ron, además además de tabaco. Entonces a cambio de combustible, la Unión Soviética, perdón, la, la Cuba le va a vender a la Unión Soviética eh, le va a vender caña de azúcar y ahí comienza la relación. Eh, de varias décadas entre el gobierno cubano y el gobierno primero soviético y posteriormente ruso. Aquí vemos de hecho a Ernesto de Belche Guevara junto con, con Mikoyan, justo en un campo, en un campo de caño de azúcar, se puede ver al fondo. Y aquí a Fidel con Anastas Mikoyan. Si no me equivoco, si no me equivoco esta foto es ya de año de, posterior y esto debe ser probablemente playa girón. Si no me equivoco. Y hablando de eso, por cierto, aquí de hecho vemos a Fidel con justamente con ese gran potencial. Y hasta la fecha sigue. Eh, el gobierno cubano sigue exportando gran, muchísimas toneladas de caña y azúcar en dirección a, a suelo soviético y viceversa. Desafortunadamente, por el bloqueo en Cuba no pueden entrar muchísimas mercancías a suelo a suelo cubano. Entonces justamente algo que acelera de hecho las relaciones entre Moscú y el gobierno de La Habana es el ataque por parte de mercenarios y paramilitares pagados por Estados Unidos, entre ellos muchos terroristas, que a la postre van a surgir personajes como Posada Carriles y demás asesinos, además asesinos de civiles, veas el avión de Cubana de aviación por ejemplo, que intentan, si no me equivoco son más de unos 1.500 mercenarios, intentan... Recupera el control de la isla, amparados por Washington, y no lo logran, es un gran triunfo también para la Revolución Cubana. Y ahí es cuando realmente Fidel Castro se convierte en los primeros, en los enemigos más acérrimos, y uno de los objetivos primordiales de los servicios de inteligencia estadounidenses a partir del 61 con el triunfo en Playa Girón. De hecho, esta imagen es inmediatamente después. Es Fidel en eh, llegando, a, llegando al escenario. Fidel hay una foto muy buena de un tanque, de hecho, la, aquí está justo porque Fidel estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, tenían informantes, sobre, obviamente, en suelo, en suelo de la Florida. Y bueno, obviamente los afanes de Washington por, por subordinar nuevamente a la isla no van a detenerse ahí, y ahí se va a fraguar la operación, la operación Mangosta, ya no con Eisenhower, sino con, este, con John F. Kennedy, en el 61, de hecho, en noviembre del 61, Kennedy... Autoriza la operación mangosta. ¿Qué era la operación Mangostra, mangosta? Mangosta. The mongoose, que es una mangosta, por cierto, es un mamífero. Es un mamífero pequeño. Que parece una comadreja, muy bonito. Aquí podemos ver, solo para sus ojos, ultra secreto, el objetivo de la operación mangosta. Que de hecho se mantiene en sí la operación mangosta. Aquí está. La prioridad de, como la parte que está alineada, subrayada, perdón, debe, debe de ser montar ataques de sabotaje, pero también banderas falsas y asesinatos selectivos. Y de hecho, lo del sabotaje lo lograron en un primer momento. Sabotearon múltiples instalaciones eléctricas, fábricas, etcétera. Pero en ese momento, y además, la segunda parte de la operación de angosta era la invasión a suelo cubano por parte de tropas estadounidenses. Ahí se puede ver el plan de invasión, de hecho. Y el gobierno de La Habana lo sabía. Y de ahí autoriza que el gobierno moscovita traslade, empiece a trasladar misiles nucleares justamente a suelo cubano. Pero bueno, lo repito, esto también es en reciprocidad a lo que hace Washington previamente en la OTAN, después de que Turquía se adhiere al organizador del Tratado del Atlántico Norte de colocar mi, misiles en la, en la base de Chigli. Chigli ahí se encuentra, está, es la provincia de Izmir. Esmirna, en el Egeo, un lugar más paradisiaco histórico, parte también de la zona, jone, bueno, la llamada Grecia Asiática, aunque previa la Grecia Asiática era de otras, de otras lenguas, territorio del imperio hitita, muy cerca de la antigua Troya, además, y también relativamente cerca de los, Dardan de los Dardanelos y de la entrada, el mar de Mármara y finalmente al mar negro. Y desde ahí, con los misiles que se emplazan, los. Es los estos IRBM, los misiles balísticos de alcance intermedio, podían golpear sin problema la, eh, la capital soviética. Y esto, esto comienza en 1959, o sea, dos años, tres años antes de la famosa crisis de los misiles cubanos. Y el gobierno soviético estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. El gobierno soviético, soviético realmente no mueve. Un dedo hasta que tiene la oportunidad de hacerlo, justamente por la amenaza también en contra de un Estado amigo, llámese el, el, el gobierno de La Habana revolucionario. Y aquí vamos a ver, porque mucha gente piensa, esta, por ejemplo, esta foto no es de, de, la, de la base de misiles de, de Chigli en Turquía, es, la, es, la, es la, la, la de Isirlik que está en la provincia de Adana. La provincia de Adana está, está de hecho al sur lo pueden ver, bueno, aquí no, se, no se puede apreciar, es el mapa anterior, pero está más cerca, por ejemplo, del territorio sirio. Si hubieran sido emplazados los misiles, los Júpiter, en esa provincia no hubieran llegado, pero sí aquí, por la misma curvatura y la larga distancia. Esto es Ixchirli, la cual sigue alojando armas nucleares. Y estas son, estas sí es en la base de Chigli. Y esta foto, si no me equivoco, es del 59-60, dos años antes de la llamada, entre comillas, crisis. Este es un misil, de hecho está muy, Esperen, voy a hacerlo más angosto la foto. Este es un misil Atlas, no, perdón, los Atlas, no, los Júpiter. Entonces, ahí tenían los misiles los estadounidenses y el, el otro lugar de emplazamiento era en, en Apulia o Puglia, en la península itálica, justo en la bota, ahí donde se encuentran. Y, y, es, y es interesante la coyuntura, además, porque eh, eh, la, base, la base de Gio Gioia de Cole se encuentra muy cerca de Bari. Y recientemente, en las últimas horas, de hecho, seguramente todavía están durmiendo parte del personal diplomático de varios países ahí. Ahí se organizó también en Puglia, también en Apulia, décadas después, el cónclave de las potencias decrépitas del G7. Esta es una foto contemporánea de la base de. Gioia de Cole en Bari, solamente que la reunión actual no, no se hizo en Bari, se hizo, se hizo en Brindisi, este puerto que también se encuentra en, al sur, al sur del Adriático. Y bueno, en el 62 justamente, posteriormente a que anuncia la operación Mangosta, y en el 62 cuando viene la llamada crisis, ahí sí, eh, popularmente. Anuncian, es un riesgo para la paz, para la estabilidad mundial que hayan movido misiles. Por supuesto, el público estadounidense no sabía que previamente Estados Unidos ya había movido misiles nucleares en la periferia soviética, justo en suelo turco y en suelo italiano, y además en suelo inglés, que en suelo inglés sí tenían los misiles de mayor largo, largo alcance, a pesar de que no, esos no eran de, de, de alcance intermedio, sí podían golpear suelo soviético. O sea, Unidad más o menos en el 61, antes de la movilización de misiles a suelo, a suelo cubano. Porque esta foto, por ejemplo, es del, de octubre del 62. En ese momento ya había misiles estadounidenses nucleares en suelo turco. Y hay más de 100 misiles, con lo cual podían acabar con toda la, la infraestructura militar soviética, pero también las grandes capitales o sea armas tácticas y estratégicas nucleares estadounidenses emplazadas en Turquía entonces no no es la crisis de los no fue la crisis de los misiles cubanos esa es una leyenda a pantalla tontos por parte de la pues de los conglomerados mediáticos globales occidentales y de la industria del entretenimiento hollywoodense estadounidense y aquí están justamente las fotos satelitales por parte de no ni siquiera son satelitales son de además de, de aviones de reconocimiento estadounidenses Aunque ya tenían en ese momento los primeros satélites espías, después de la conmoción que provocó el Sputnik. Aquí podemos ver, estas fotos de hecho fueron tomadas también con avión. Aquí podemos ver justamente, ahí vemos, al norte vemos inmediatamente la Florida y justamente todas las instalaciones militares con, con capacidad, no nada más nuclear, sino también misiles tradicionales. No nucleares que podían impactar en cuestión de minutos suelo estadounidense, lo repito, a poco menos de 160 kilómetros cayó hueso. Y bueno, Miami de La Habana no se encuentra tan lejos. De hecho, es, es interesante, hay un diálogo que se filtra la Agencia Nacional de Seguridad, paulatinamente, obviamente, va sacando paquetes de, de documentos y filtró hace unos, unos cuantos años. Donde hay un diálogo entre Kennedy y sus asesores inmediatos de seguridad nacional. Cito, dice lo siguiente: John F. Kennedy, cito, para mí es un maldito misterio. Es como si de repente empezáramos a, colo a colocar misiles en Turquía. Eso sería muy peligroso, creo, le dice a sus asesores. Y Kennedy en ese momento no sabía que el ejército estadounidense, vía la OTAN, ya había colocado misiles en Turquía. Entonces le responde este, eh, ¿cómo se llama? George, George Bundy. Que es asesor de seguridad nacional. Bueno, lo hicimos, señor. O sea, ¿qué hicimos? Colocar misiles en Turquía. Y Alexis Johnson, que es el, sub el subsecretario de Estado adjunto, le dice también a Kennedy. Ah, sí, por cierto, también lo hicimos en Inglaterra. O sea, el gobierno estadounidense, la presidencia, no sabía que ya había misiles estadounidenses en suelo, en suelo turco y en suelo italiano, y además en suelo británico. O sea, el, el objetivo era colocar justamente a la Unión Soviética como el agresor cuando en un, simplemente en una medida totalmente simétrica en contra pues, de quien instigó todo esto. ¿no? Además, el papel de Cuba, Cuba teniendo un rol protagónico al ser, <coughs> al ser una, una nación agredida, que ya previamente había tenido inmediatamente en ese momento eh, un, un intento de invasión, bueno, una invasión fallida, porque fue, no fue un intento, pisaron solo cubanos los paramilitares y mercenarios, y además un proceso de estrangulamiento de guerra económica, déjenme beber tantito. Aquí nuevamente son las fotos satelitales. Y esto que están viendo son fotos modernas, bueno, contemporáneas, pero esta, esto es la base de Soton, de la RAF, la Royal Air, la Royal Air Force del, del, del Imperio Británico, donde tenían los misiles estadounidenses emplazados, de hecho armados y preparados. Estaban en estado de preparación, a diferencia de los misiles, de los misiles en suelo turco y los misiles en suelo italiano. Porque los, los soviéticos nunca mencionaron el rol que tenía Gran Bretaña, que además es el socio estratégico nuclear más cercano a Estados Unidos, junto con Francia. Son en teoría las tres potencias occidentales que tienen misiles nucleares. Bueno, además del ente sionista genocidio israelí, que tiene muchos más, pero bueno. Oficialmente, Francia, Inglaterra, el Imperio Británico y Estados Unidos son las únicas tres potencias occidentales que los poseen. Pero. Todo, todo el mundo sabe, bueno, es un secreto a voces que Alemania también tiene, Italia también tiene, incluso Países Bajos también tiene. Y no me refiero a armamento nuclear estadounidense emplazado en bases en estos países, en Ramstein, no, 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 no. Tienen armas nucleares y además capacidad de enriquecer uranio para la fabricación de armas nucleares de, de alta envergadura además, en poco tiempo. Y esta es la base de RAF, de la cual todo parece indicar que los soviéticos sabían… Que, había, que tenía, vaya, armamento nuclear aquí, estadounidense, pero nunca la mencionaron en los acuerdos que hubo a la postre en la crisis de los de los misiles. Esos son los llamados misiles Thor. Aquí estaban los Thor y, y en el caso turco estaban los Júpiter. Y bueno, esta es el, la reacción, ya saben, estrambótica por parte de los medios. JFK ordena a Cuba que bl bloqueada, que adem además que, que detenga, que acabe con la infraestructura y la estructura de misiles, de misiles soviéticos en la isla. Por supuesto, esto no ocurrió hasta que hubo un acuerdo entre Nikita y, y John F. Kennedy. Sí, ese Nikita, aquel Nikita, el del zapato. De hecho, atentos, porque, por ejemplo, Fidel, el gobierno cubano, estuvo en contra de la decisión de Khrushchev de retirar los misiles. Ellos querían que se quedaran. Y de hecho creo que fue una misión... Fue interesante porque, sí, obviamente, en cualquier momento crítico pudo haber un lanzamiento, principalmente estadounidense. Estados Unidos siempre ha buscado el ataque primigenio, siempre. Y en el momento en que el gobierno soviético mueve los misiles a suelo caribeño, en ese momento se asegura la destrucción mutua asegurada. Y con ello, además, por supuesto, probablemente una hecatombe de, de, de proporciones planetarias, además, ¿no? Y bueno, adelantándonos. Pero bueno, vuelvo a, De hecho, es importante reafirmar esto. Nunca, nunca se mencionó cuando hubo un acuer, cuando hubo el acuerdo ya de que. de Khrushchev de retirar los misiles de suelo. de suelo cubano. Y posteriormente, porque lo retiran dos meses después el gobierno estadounidense que lo retira de Turquía y de Italia, jamás se mencionó las, los misiles estadounidenses y además británicos en esta base británica, la RAF. Ese es el punto. Los Thor se quedaron en suelo británico, los Júpiter se fueron de Turquía y además también los misiles soviéticos se movieron también de suelo cubano. Y ahora sí, llegando al inmediatez de nuestra época. Horas antes, y esto, esta visita de la flota soviética de la flota soviética, la nostalgia, de la flota rusa a suelo cubano, se da después de que ya habían anunciado lo que iba a ocurrir, primero en Brindisi y horas después en suelo suizo, en Basel. ¿A qué me refiero? En primer lugar, en Brindisi, la reunión de del G7, las siete potencias occidentales, bueno, las seis potencias occidentales y el miembro honorario que desde 1955 ha sido Japón los siete imperios coloniales bueno seis porque Canadá a fin de cuentas sigue siendo una provincia una provincia británica aunque no lo acepten aunque lo cataloguen como una nación se reúnen en, justamente en Brindisi en este afán de seguir aumentando el nivel bélico en contra del armamentista en contra de la Federación Rusa y además un proceso de armamento de los otrora Imperios coloniales que han sido a través de Estados Unidos nuevamente rearmados para enfrentar no solamente a Rusia, sino también a la República Popular de China, y a cualquier elemento que desafíe el decrépito orden geopolítico del epicentro capitalista imperialista global, que ya no es Estados Unidos, por supuesto. Y justamente se acaban de reunir hace unas horas el G7, que es a los primer ministros y a los presidentes, y además a Von der Leyen, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, famosa descendiente de esclavistas y de nazis, por ambos lados, por, por las dos familias, materno y paterno. Y también para arreglar el. ¿cómo llamarlo? <coughs> Seguir buscando una, un conflicto directo en contra de la Federación Rusa, utilizando Ucrania como la excusa perfecta. Se aprobó un nuevo, un nuevo préstamo para Ucrania de 46 mil millones de dólares, pese a que cada vez hay más reticencia por parte de la OTAN para hacerlo. No, no de todos los países, obviamente, no podríamos mencionar el caso húngaro. Y a pesar de que los índices de aprobación de estos sujetos, de estos siete sujetos en concreto, son pésimos. Joe Biden, además, que es un cadáver viviente. Olaf Scholz, Macron, que pues, va a convocar elecciones. Meloni, que cada vez, a pesar de que es de la ultraderecha italiana, también hay un desencanto con los fascistas que la siguen, etcétera, etcétera, ¿no? Sunak ni se diga. Sunak que ni siquiera llegó al poder a través de un proceso electoral, como acostumbran en Gran Bretaña. Richie Sunak, el junior saso, esposo de las mujeres más ricas de Inglaterra. Aquí vamos a ver a todos estos sujetos. Que de hecho fue el preámbulo a lo que se avecinaba, porque. Llamaron a los países, a todos los países del llamado Mundo Libre para tratar de llegar a un acuerdo de paz en Ucrania. Por supuesto, sin invitar a ningún representante de la Federación Rusa. Y ese es el conclave que hizo posteriormente para, para tratar de llegar a un acuerdo de paz en Ucrania. Por supuesto, no se menciona ni que... No, vaya la, siguen pensando que la gente es imbécil, la apuesta la imbecilidad, de, principalmente occidental, de, de que desconocen realmente cómo comenzó el proceso hace, hace ya 10 años, poco más, a finales de 2013, con el golpe paramilitar orquestado por la, embaja, la embajada estadounidense en Kiev, pregunten la victoria Nuland en Jeffrey Piat, y con el Euromaidán, y además también a, a diez años exactamente diez años con un mes después de la masacre de Odessa en que los antifascistas y rusoparlantes y además otras minorías en suelo de la gran ciudad ucraniana en el Mar Negro al oeste de Ucrania al suroeste en Odessa vivieron una masacre en la casa de los trabajadores cuando fascistas y paramilitares al servicio de la OTAN provocaron una masacre quemando los vivos en, este, en el interior de esta casa además también a machetazos en las calles no entonces, justamente hace una, hace una década comenzó. Y bueno, además pensaban, y aquí podemos ver algunos de los invitados. Destaca mucho de derecha a izquierda de la imagen el segundo. Además, vemos a este sujeto, al Junior Trudeau, que se atreve a gritar Slava Ucrania, viva Ucrania, en ese famoso grito de guerra de los banderistas en los años 40, colaboracionistas con los nazis. Y además este, siempre este otro sujeto, que siempre digo atentos lo, con, con este personaje, ¿no? Que juega tanto al policía bueno como policía malo, condenando al ente sionista por las atrocidades en contra, en contra del pueblo palestino y al mismo tiempo asistiendo, asistiendo a estos eventos. Me refiero a Gabriel Boric, además. Patético sujeto. Y aquí a Jens Stoltenberg, el expresidente, el ex primer ministro noruego, junto con Volodymyr Zelensky. Esta foto es anterior, pero bueno, obviamente estuvo Stoltenberg. Y en esta misma coyuntura, ya públicamente el régimen ucraniano, que además Zelensky ya no es presidente, constitucionalmente ya no lo es, su periodo ya terminó, pero debido a que disolvió los partidos, pues prácticamente es un dictador que gobierna en Ucrania, sin ninguna legitimidad. Además vean las escenas, por ejemplo, en las calles de Ucrania con la leva obligatoria de prácticamente militares ucranianos y el ejército ucraniano secuestrando a ucranianos de todas las edades varones para formar parte de la carne de cañón de la OTAN en el frente. ¿no? Aquí vemos a Stoltenberg. Bueno, y además personajes de la peor ralea asistieron. ¿no? Por ejemplo, el, el este psicótico que gobierna Argentina. Y además un, un patán, como, como Milei, Javier Milei. Aquí dice el payaso de América Latina y el payaso de Europa. En fin. Él por supuesto votó a favor de las resoluciones. Y aquí vemos el patético papel de de Boric abrazando a Volodymyr a Zelensky. Es lo más patético este hombre, ¿no? Y recuerden que Vladimir Putin había, hace, estamos a 17 ya, hace tres días lanzó su propuesta, su propuesta de paz, que en primer lugar las tropas ucranianas deben de retirarse de los territorios rusos, porque ahí es el medio del asunto, ahí comenzó todo, con la, agresor por parte, la agresión por parte de Kiev en contra de, de la zona rusoparlante, de la mayoría rusoparlante en, en Otrora, Ucrania, lo que era territorio ucraniano en ese momento, que buscaban la autonomía, por eso se buscan los acuerdos de Minsk que fueron pisoteados por el gobierno alemán y el gobierno francés y que todavía Petro Porochenko todavía gobernaba colocado por la embajada estadounidense y justamente lo que busca la propuesta de paz por parte de Vladimir Putin era en primer lugar retirar las tropas del territorio ruso ya en este momento parte de la Federación Rusa Otrora hora solamente, solamente se buscaba libertad para las autonomías y me refiero a Donetsk y Lugansk y además las regiones de el eso o Kherson y Zaporille. y obviamente que ucrania es un territorio neutral que la otan no adhiera a ucrania y mantener esa neutralidad y por supuesto además no, no con armas nucleares y levantar todas las sanciones a la federación rusa. por supuesto no va a aceptar no va a aceptar esta propuesta el gobierno el gobierno ni, ni voy a decir el gobierno de Kiev, realmente el gobierno, el, Bruselas y Washington, que son quienes realmente controlan Ucrania desde hace 10 desde hace años y cacho, 10 años y dos meses. Y bueno, mientras tanto Boric no recuerda el papel tan nefasto que tuvo, que ha tenido históricamente, hablando de, del golpe de estado en Ucrania, en 2013-14 en contra de Víctor Yanukovych, y no nada más ese, porque previamente también hicieron, porque están una revuelta de colores, a, a mediados de la década del 2000, que acaban colocando a Víctor Yuchenko, que fue un fiasco neoliberal, y posteriormente llega el Yanukovych al poder, que él sí quería tener esta posición de mediador entre Occidente y Rusia, sin adherirse además a ningún bloque, y le hacen el golpe de Estado tres años después durante el, el, el Euromaidán. Y Boric no recuerda esta escena. Vaya, en Occidente no tienen memoria. Esta es la casa de los trabajadores de Odessa. Y no metí imágenes espeluznantes, porque las hay. Y tampoco se alcanzan a ver los francotiradores georgianos y de la OTAN que participaron en las masacres en Kiev y aquí en contra de la población rusoparlante o antifascistas. En fin, rehabilitaron a nazis. Curioso, además, Igor Kolomoysky, un personaje, un judío ucraniano, además sionista, acaba fundando a batallones neonazis, como el y el Aidar que se dedicaban a matar rusoparlantes en el Donbass o a gitanos al oriente de Ucrania, al occidente de Ucrania, o a húngaros o a rumanos prohibiéndoles utilizar sus lenguas, en fin. Y vean, de hecho, siempre, no había tenido la oportunidad de hacer esta comparación, por lo menos públicamente, siempre me llaman mucho la atención las similitudes entre el ataque a la casa de los trabajadores de Odessa, la agresión, donde fueron quemados vivos muchas personas, además de descuartizados, y lo ocurrido en suelo chileno en los setentas, aparte es un edificio, el Palacio de la Moneda es relativamente similar, este de corte neoclásico y también el Palacio de la Moneda, ¿no? Dos operaciones además orquestadas por la CIA, por los servicios de inteligencia estadounidenses. Qué, qué indignante que este sujeto esté abrazando a este, a este comediante, ¿no? En fin. Y bueno, Justin, Justin Trudeau, que fue uno de los firmantes del acuerdo al que se llegó, obviamente sin la firma rusa, sin la participación ni siquiera de Rusia, y que se atreve a gritar viva Ucrania, o sea, Slava Ucrania. Y más en relación a lo que representan esas palabras con los, el banderismo y el colaboracionismo con los neonazis, con los nazis en los años 30 y 40. En fin, y después de que hace, unas, hace unos meses le hicieron uno, un homenaje al nazi junca en Ottawa, la capital canadiense. Y la, la, la excusa del gobierno de Ottawa fue decir que es que no sabíamos que era un nazi, en fin. Y si no fuera poco, las declaraciones del presidente polaco Duda, que declaró que el objetivo, su propuesta era dividir a, a, al territorio ruso en 200 estados étnicos, que tiene ca cautivos a 200 pueblos distintos desde hace. Bueno, el, vaya, la narrativa histórica de Polonia. Pero ni, ni se menciona el papel que ha tenido Polonia en contra de múltiples pueblos, en contra de Rusia, por ejemplo, con la mancomunidad polaco-lituana y todas las atrocidades que paulatinamente hicieron los polacos. Vaya, si buscar un verdadero enemigo y antagonista histórico de Polonia no es Rusia, el enemigo lo tienen muy cerca. Y me refiero, por supuesto, al gobierno alemán, a, Ber a Berlín. Y las últimas atrocidades en contra de la población polaca ocurren en los años 40. Déjenme beber tantito. En fin, el objetivo es desmemorizar a la población. Y ahora tenemos este gobierno que incluso es más fascista que el mismo gobierno ucraniano, donde los neonazis andan libres en las calles de Varsovia o Dansk, etcétera, etcétera. Después del fiasco de la ultraderecha con Lech Walesa, que lo vendieron como un producto milagro vinculado además a la Iglesia Católica. Pero por supuesto, es interesante porque incluso en el mismo cónclave que organizó la OTAN a favor de Ucrania. Y bueno, nuevamente las líneas rojas, ¿no? Déjenme regresar algunas imágenes para tantito. En el mismo conclave, no todos los asistentes firmaron la propuesta, entre comillas, de paz por parte de Occidente. Muchos invitados, por ejemplo, Arabia Saudí no firmó. Veas el rol que tenéis en los últimos tres años de acercamiento entre la Federación Rusa. Y el gobierno de Riyadh, la Petromonarquía Wahhabi Saudí, ya como parte de los BRICS oficialmente, del BRICS, BRICS Más, del BRICS Plus. El gobierno de Armenia tampoco firmó. Y atentos, porque Armenia sigue bajo el control de Nicole Pashinyan, que es un títere de Washington, que probablemente lo quiten próximamente porque la gente ya está harta. Y más cuando Nicole Pashinyan de Armenia le ha entregado gran parte del territorio histórico armenio al gobierno Azerí. A los, a, en Nagorno-Karabaj comenzando con eso. ¿no? El gobierno de Bahrein tampoco firmó, el gobierno brasileiro tampoco, parte además fundador de los BRICS, el gobierno colombiano de Gustavo Petro tampoco firmó, y todos ellos fueron invitados. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos no firmó, Abu Dhabi también por, forma por, parte por supuesto de los BRICS, el gobierno indio de Narendra Modi, de hecho lo que estoy leyendo son las verdaderas nuevas potencias globales, no el G7 decrépito. Entonces, Emiratos Árabes tampoco firmó, el gobierno indio tampoco, Arabia Saudí tampoco, Indonesia tampoco, un futuro miembro de los BRICS y una de las mayores economías del planeta, un socio, un socio además estratégico cada vez mayor de la Federación Rusa, Libia tampoco, pese a que trataron de subordinar históricamente después de la destrucción que vivió por parte de la OTAN en 2011, hay memoria. El gobierno mexicano, que también asistió, tampoco firmó. El gobierno sudafricano, otro miembro de los BRICS tampoco. El gobierno tailandés tampoco. Y atentos, el gobierno vaticano, el gobierno del Vaticano, de la Santa Sede, cuna de. bueno, no cuna, pero sí sede del poder católico. Tampoco firmó el, el, el representante del Papa, el nuncio, como representante del gobierno de la Ciudad del Vaticano, tampoco lo hizo, ¿no? Y el mismo, el mismo gobierno el de, de Iglesia Católica lo dijo. Eh, para llegar a un acuerdo, se tienen, que, tienen que estar todas las partes, incluyendo a la Federación Rusa. Y atentos, que el gobierno, el gobierno ruso sabe, perdón, el gobierno, eh, el Vaticano sabe perfectamente lo que ha ocurrido en los últimos años. Por lo menos este Papa, Bergoglio Francisco, sabe perfectamente lo que ha ocurrido y cómo desembocó todo. Porque también la, muchas comunidades católicas en suelo ucraniano han sido asediadas por este gobierno. No nada más la Iglesia Ortodoxa Rusa, prohibida además. Entonces, ese fue el resultado del cónclave. Ni siquiera sus invitados pudieron llegar a un acuerdo. Y bueno, mencionar nuevamente las líneas rojas. ¿no? La OTAN en este momento tendría que haber desaparecido. Si la OTAN hubiera desaparecido, no hubiera llegado a este punto. Pero por supuesto, el pacto de Varsovia sí. Y también la cierta ingenuidad por parte de la Federación Rusa. Se tuvieron que hacer declaraciones públicas. Hay documentos firmados, pero más allá de esto, declaraciones públicas en todos los medios, en esos mismos conglomerados mediáticos que desmemorizan. En fin. Y aquí debemos, debemos ver la lista, qué países firmaron el comunicado conjunto del camino a la paz. Aquí se aprecia mejor. Vamos a ver, comencemos de izquierda a derecha. Albania, Andorra. La Argentina del fanático anarcocapitalista ultraliberal que, en, mientras este sujeto estaba reuniendo justamente en, en suelo suizo con estos personajes, el pueblo argentino sigue siendo reprimido por este sujeto que ahora casi tiene poder absoluto. El gobierno de Australia, vaya, parte de los cinco, cinco ojos a una colonia británica. Por cierto, esta semana hablaremos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Porque ya habla, recientemente hablamos del proceso genocida de expansionismo estadounidense, otra ex colonia británica y hablaremos de los otros vástagos de Gran Bretaña en esta semana. Estén atentos. Australia, Austria, Bélgica, el gobierno de Benín. Mejor deberían de preocuparse por otras cosas, ¿no? El gobierno africano, cómo integrarse al proceso de resistencia en contra del neocolonialismo francés y estadounidense en el Sahel. Bien podrían hacerlo. Bosnia, no sorprende. Bulgaria, Cabo Verde. Atentos a la historia de Cabo Verde también, el país isleño que ha vivido procesos brutales en contra de la emancipación en los años 60 y 70 principalmente. Canadá, tampoco sorprende, el gobierno de Chile, el patético sujeto Boric, Comoros, Costa Rica, Costa de Marfil. el Atentos, porque meten, no, dicen los firmantes, países no, el Consejo de Europa, por supuesto. La Croacia, la Croacia de los neos, neustachas, Chipre, por supuesto, del lado griego, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estonia, el Ecuador, por supuesto, de Novoa, del el hijo y nieto del de rey de las bananas, imagínense el, el nivel, ¿no? La Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, Fiji, Finlandia, ya también neonazificada con una rusófoba. Histórica, Francia, la Gambia, Georgia. Bueno, atentos con Georgia, que tiene, hay una lucha de poder en Georgia por retornar a volver, volver a ser un país cercano a la Federación Rusa, y, y otra por acabar siendo el mismo escenario que Ucrania, ¿no? Principalmente porque el gobierno georgiano acaba de, ap de apoyar la llamada ley por los occidentales, la ley rusa, que llama a las ONGs que reciban más del 20% de su, de su capital. Financiado por organismos internacionales occidentales tienen que declararle, entonces le orquestan al gobierno al gobierno georgiano, una revuelta de colores que no prosperó, Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, Hungría, Islandia, Irak, aunque Irak luego retiró el voto, el ente sionista, bueno, que es un laboratorio de guerra, un prefecto colonial, un ente genocida y que ni siquiera es un país, Italia, Japón, Jordania, Jordania también retiró su voto. Horas después, Kenia, Kosovo, otro país inventado por la OTAN, Letonia, Liberia, <laughs> Liechtenstein, el principado, <coughs> Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, atentos porque hay, antes había una muy buena relación entre Macedonia del Norte, Noruega, Palau, Perú, bueno, de un gobierno ilegítimo además en Perú. Golpista, Filipinas, Polonia, ¿a quién sorprende que Polonia? Portugal, Qatar, eh, República de Sudcorea, esperemos que el gobierno de Pyongyang siga mandando globos con basura, se lo merecen, Rumania, Ruanda y San Marino, en fin. Y mientras tanto, la falta de memoria es evidente, ¿no? Porque esto no comenzó, lo repetimos, en 2022 comenzó... En 2013-14, incluso desde antes, porque desde 1991, que el régimen ucraniano de los Leonis, primero Kushma y este Kravchuk, legalizan Svoboda, un partido nazi, ahí comienza a meterse justamente las garras por parte de Occidente y de, y de la OTAN para destruir Ucrania y convertirla en un territorio subordinado. Y bueno, por cierto, es interesante porque las declaraciones de este. ¿Cómo se llama el nuevo canciller? Bueno. Sí, Faisal bin Farhan, el canciller saudí, dijo lo siguiente: "Cualquier proceso creíble, y atentos que Arabia Saudí, el gobierno de Riad asistió a Basilea en Suiza. Necesita la participación de Rusia, obviamente." Y luego el canciller indio, a nombre de Narendra Modi, dijo, "Desde nuestra y eso que Narendra Modi no es una perita en dulce. En nuestra visión, solo un proceso es aceptable si ambas ambas partes puedan llegar a obtener la paz." Obviamente, por eso no firma tampoco el gobierno de Nueva Delhi el acuerdo. Lo recuerdo: esta es la coyuntura que estamos viviendo. Lo que ocurre en suelo caribeño, bueno, en aguas caribeñas, es una reacción a lo que ocurre primero en suelo italiano y posteriormente en suelo suizo. Mientras tanto, aquí podemos ver la fragata llegando al puerto de La Habana, que de hecho la gente se pudo puedo subir a la embarcación y pudieron también entrar al submarino hubiera sido me encantaría a mí acceder a un submarino un submarino nuclear sería muy interesante lo repito no caigan la desinformación no porque sea submarino nuclear quiere decir que tenga armas nucleares no no tiene armas nucleares su propulsión es nuclear y bueno obviamente ya estoy está en La Habana ahí la bandera ondeando dice, ya saben la, los sujetos más alienados Seguramente es, es la bandera de los Estados Confederados, no, es la bandera de la Armada de la Naval Rusa. Y bueno, la, la relación obviamente entre el gobierno, aquí la reunión entre los cancilleres y Gamante, la broba, han visitado múltiples veces suelo, suelo cubano. Y volvemos a lo mismo, ahí alcanzamos a ver al norte de Cuba. Los callos, Cayo hueso. Bueno, les, ya saben, ¿no? Que está conectado a, a la península a través de estos puentes. Y esto, y esto lo volvemos, ¿ok? Tú vas a militarizar y vas a buscar una guerra de desgaste, incluso con, a, atacando suelo ruso con armamento de la OTAN. Yo voy a responder y atentos, que no ha respondido. Voy a tu vecindario inmediato, a las puertas de tu casa, tú tocaste, yo también voy a tocar. Y es totalmente simétrico y totalmente legítimo. Y no caigamos en lo mismo del 61-62, no, todo no comenzó por, por provocación soviética y ahora por provocación rusa. No, todo comenzó por, así lo orquestó Washington. Y hemos llegado a este escenario actualmente por Washington si sí, vive un periodo de decrepitud y es un momento más peligroso de su historia, incluso peor que en el escenario de la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética. Y bueno, estas son imágenes de La Habana, aquí vemos a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel, justo con miembros de, con marinos rusos, que digo, esto era súper común hace, hace muchos años, esta foto no es, no es actual, es de Díaz Canel visitando solo a Moscovita. Y esta, por supuesto, sí. Todavía siguen. Oh, bueno, de hecho, ahorita ya se están retirando. Iban a estar hasta el lunes 17. Este video lo estoy grabando en la madrugada del lunes. Y bueno. Entonces, no, no comenzó todo. Todo esto es consecuencia de las acciones de Occidente. Pero bueno, también es bastante tradicional y lógico y común. No caigan la desinformación de los Marcos Rubio o de los gusanos en suelo de la Florida. Esto es algo usual y también consecuente a las acciones por parte de Washington, eh, provocando desde hace una década un escenario de tensión en contra de la Federación Rusa en su frontera inmediata, en suelo ucraniano. no solamente en Ucrania, sino también en los países bálticos. Lo han intentado hacer también en el Cáucaso, veas a Kazajstán también en Asia Central en 2022. En fin, entonces, toda acción tiene una reacción. Y en este caso, ni siquiera es simétrica, porque simetría prácticamente tendrías que armar a grupos paramilitares o una nación para ir en contra de Estados Unidos, como lo ha hecho justamente Estados Unidos y la OTAN, y sus satélites de la OTAN, desde 2013-2014. En una Ucrania neonazificada, gobernando por un comediante ex empleado de un sionista, un sionista además, que armó a batallones neonazis. Entonces, digo, ya conocemos lo que estamos llegando, ¿no? si sí, la situación está muy tensa, por supuesto, incluso está más tensa que hace 30 años en los últimos momentos de la Guerra Fría o en la crisis de los misiles cubanos. Estamos en un nivel peor. Sin embargo, estas acciones por parte de la Federación Rusa, al mostrar el músculo y llevarlo al Caribe, a las Antillas, eh, es algo tradicional. Y se ha hecho desde los años, desde los años 60 realmente, ¿no? Entonces, bueno. Pues terminamos. Fue un, fue un video relativamente corto. Lo quise hacer grabado por just, Porque, a ver, si no lo hago grabado y lo hago en vivo, esa, ese, ese, esa pequeñez se iba, se iba a acabar expandiendo y iba, iba a ser de horas, ¿no? Porque también mantendré un diálogo con ustedes. Pero bueno, ustedes pueden comentar lo que gusten. Yo mañana voy a estar. Más bien, hoy mismo voy a estar en el chat interactuando con ustedes. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, y de hecho, si les gusta el contenido del canal, pues suscríbanse y denle like a este video, y si quieren hacer aportaciones, háganlo, realmente muchos iban a hacerlo la semana, la semana pasada, bueno sí, el viernes pasado, y no pudieron hacerlo porque YouTube desmonetizó el video, y otros también lo han hecho, ¿no? a, aprovechando eh, que uno no, puede, uno, uno no puede hablar claramente en las plataformas de video, en fin. Y siempre hay una, es una excusa perfecta para tratar de silenciar voces disidentes de sus. De, hay, que, hay que ser honestos también, ¿no? En su propia trinchera, lamentablemente. Pero bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Atentos para las transmisiones en vivo, por cierto, yo creo que el próximo viernes haré otra transmisión siguiendo esta serie que hemos inaugurado, hablando del imperialismo, concretamente del colonialismo europeo, eurooccidental, al sionismo. Y bueno, muchísimas gracias, hasta pronto.